De Bolivia a Salta. El culto a la Virgen de Urcupiña llegó con la inmigración boliviana a finales de los 90. En los últimos años es un fenómeno que no para de crecer. Por eso nos metimos de lleno en ese culto, para contarte por qué creció tanto, cómo son las fiestas que celebran las familias y cómo la viven los salteños. La Virgen es una sola, ¿no? Que se va manifestando a través de diferentes situaciones, diferentes lugares, que no son otras cosas que la expresión del amor de un Dios que quiere mimar, que quiere cuidar a su pueblo, ¿no? Yo llegué a Salta para estudiar el culto a la Virgen María. Y una vez que empecé a entrar, a conocer devotos, a entrar en la casa de la gente, me llamó mucho la atención la imagen en primer lugar. O sea que en todas las casas veía esta imagen con vestido mucho más grande, mucho más brillante de nosotros. Y veía como la gente empezaba a cuidar esa imagen, que le hablaba, le hacía ritual, le dedicaba cosas. Y el fenómeno, la difusión de ese culto, la difusión de esa imagen, es lo que me impresionó también. Por eso decidí estudiarlo, porque por tanto, me pareció algo muy cercano a las personas. Virgen Urcupiña es lo máximo. Yo siempre a ella le pido, todo lo que le pido me lo da. Bueno, en primer lugar tengo a mi señora acá atrás, que realmente lo pedí, que quería una mujer linda, buena, bonita, trabajadora. Me lo concedió. Ahora pedí un auto y me lo dio. Tengo una fe rotunda que todo el mundo lo tiene. Allá en Cochabamba es una ciudad donde todo el mundo, de todo el mundo va. Y es lo mejor que hay. Cuando ella llegó a mi vida yo sentí algo muy, muy dentro mío que me emocioné. Y cuando comencé a ir a la novena, lloraba todas las noches. Lloraba, lloraba. Y me decían que eso era normal, es porque la Virgen me está recibiendo. Es algo que yo por otras virgencitas las respeto, pero no había sentido. Y por ella, y le pedí trabajo, le pedí siempre bendición hacia mi familia, y gracias a Dios siempre llegó. A la Virgen de Urcupiña es, como ustedes saben, se origina allá en Quillacollo, en Cochabamba, en Bolivia, ¿no es cierto? Y de ahí se va extendiendo hasta nuestras tierras, ¿no es cierto? Son como por así las obras de Dios, nosotros no le podemos poner límite geográfico ni humano, ni tampoco espiritual, se va extendiendo, es como el cristianismo, se va contagiando, ¿no? Entonces, si queremos nosotros buscar un porqué, digamos, desde un plano humano, no sé si lo vamos a encontrar, ¿no? El porqué llegó la devoción acá, nosotros desde una mirada de fe decimos que bueno, porque así Dios lo ha querido, y en todo lo que, el modo que se va manifestando Dios a través de una vocación, a través de un signo, en este caso de una imagen, ¿sí? Es esto, ¿no? Querer demostrar el amor, querer demostrar su cuidado, querer demostrar esa invitación que Dios nos hace a aquellos que creemos, aquellos que tenemos fe, que nos invita a un estilo de vida nuevo, al modo de Jesucristo. Llegó el fenómeno hace 20, 30 años con la inmigración boliviana, o sea que seguramente está vinculado al fenómeno de la inmigración y a la cultura boliviana, pero hoy en día la mayoría de los devotos también son argentinos, y en Quillacollo, que es el lugar donde la Virgen apareció, donde es su santuario, o sea, en Cochabamba, los peregrinos, la mayoría de los peregrinos que nos vienen de Bolivia son argentinos y salteños en particular. Creo que hay varios factores que pueden explicar ese crecimiento de la devoción, pero algunos de esos factores es que seguramente la presencia física de esa imagen en casa de las personas
hace que la persona sienta en esa Virgen como muy cercana? Ir a Cochabamba o estar acá en Salta casi es lo mismo, porque las tradiciones casi son lo mismo. Y la mayoría de nosotros, los bolivianos, gracias a la Virgen Ocupiña, siempre festejamos este día como, como algo especial. Hay una parte de los devotos que han adoptado ese culto, que seguramente siguen asociándolo con Bolivia y con algunas tradiciones típicamente bolivianas como las danzas, pero que encuentran en ese culto eco de sus propias culturas y lo viven como ahora como una devoción propia, asociada con la cultura boliviana pero propia. Llegó acá a la parroquia, yo te diría hace más o menos 20 años, por iniciativa de unos devotos que en ese momento le piden al padre Lamas, y también estaba, digamos, con este grupo el diácono Justo Soliciares, que él también, digamos, un poco ha ido movilizando junto a este grupo de devotos porque querían viajar hacia Quillacollo para poder traer una imagen de la Virgen para que se le pueda dar culto. Bueno, el padre acepta esta propuesta y viajan con el grupo este, con el diácono Ciares, y unos días después viaja el padre Emilio Lamas y bueno, ahí se va gestando en este espacio y en este lugar la devoción. Yo fui de curiosa realmente y entré a ver qué lo que era. Y bueno, ahí fue cuando entré, me invitaron a participar de la novena, y desde ese día siempre asisto, porque sentí algo muy dentro mío, una emoción, algo muy dentro mío que antes no había sentido. A través de un viaje que tuvo mi hija a Bolivia, ¿no es cierto? Y ella, es algo como que la llamó al lugar de la estaba la Virgen, y ella queda un poco impresionada, impactada, para él. Parece que como si hubiese llamado, comentaba mi hija. Entonces me dice, papá, me llamó la atención y yo pensé y quiero entregarte la voz, dice, como aprecio, por mi amor hacia ti, bueno, y pienso que la Virgen te quiere esto, que esté con vos. Yo le pedí a la Virgencita tener mi auto y ella me ayudó muchísimo para yo poderlo traer. Entonces lo traigo a bendecir para que siempre me lo proteja. Esto, nosotros venimos ya de familia, de años antes, de nuestros antepasados. Que esto no es nada a comparación de años antes. Antes se lo adornaba mucho más, con más muñecos, más... todo plata. Pero de todas maneras, ahora sí... más o menos, representando a nuestros antepasados, lo hemos vuelto a hacer. ¿Los peluches, por ejemplo, qué significan? ¿Tienen algún valor simbólico? Ese al animal, a los animalitos, a las tradiciones que obviamente la Virgen, entonces a la madre naturaleza les da. ¿El sombrerito? El sombrerito es a los caporales que siempre se veneran en estos días, que más que todo de la Virgen. ¿El papel picado qué es? El papel picado es una tradición en la cual se agradece a la gente que viene, los challa al auto, entonces se los regala. También vemos llamas, bueno, la imagen central de la Virgen. Eso siempre es la tradición, que siempre se lo pone para la Virgen, porque todo representa la naturaleza. La Virgen no se fija en lo que vos le podés hacer, siempre y cuando vos le cumplas a ella con lo que vos le prometés, y yo he prometido siempre ayudar a las personas que menos tienen, y eso es lo que hago en todas mis posibilidades, siempre ayudo a los que menos tienen. Más que pedido, siempre agradecimiento por la unión de mi familia, precisamente la unión de mi familia, la salud hacia ella, hacia todos los integrantes mismos, y siempre pedimos también por la gente más necesitada, tanto por salud, por alimento, así que estamos siempre pidiéndole a la Virgen, y ella en cierta forma nos complace y nos hace sentir bien. Me llena de satisfacción al decir que cumple con nosotros.